tenemos la Eucaristía a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana la misa solemne, presidida por el obispo, Monseñor Gabriel Ángel, y concelebrada con todo el clero de Ocaña. Invitamos a toda la comunidad que nos acompañe, 10 de la mañana. A las 2 de la tarde tendremos la bendición de las madres embarazadas, de los niños por nacer, de la familia, en una palabra. Y a las 3 haremos la solemne procesión que hacemos por el sector de Villanueva para regresar a más o menos a las 6 de la tarde a la capilla de la Torcoroma, donde la Virgen regresa a su santuario y se culmina esta fiesta 2019 con la celebración eucarística. Lamentablemente en el santuario, como sabemos, aquí de la capilla del centro es muy pequeña, pues solamente alcanzará a entrar unas poquitas personas a esa eucaristía final. Esa es la programación para el día 16, fiesta diocesana de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Gracias a Dios, la gente ocañera, la gente de fuera tiene a la Virgen en su corazón. Desde el día 7 que se hizo el traslado aquí a la catedral ha estado completamente llena. Esta noche tendremos la visita de la parroquia de Jesús Cautivo. Están viniendo los diferentes sacerdotes que trabajamos aquí en la ciudad. Anoche estuvieron los párrocos de Aguas Claras, San Juan Eudes y de San José de Buenavista, el padre Rafael y el padre Richard, también con la comunidad. Entonces estamos muy contentos porque ha sido completamente participativa esta novena y todos hemos estado orando por la paz de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de la diócesis que tanto necesitamos en este momento de tanta crisis.